Una, dos, y... En la historia de World of Warcraft nos encontramos con muchísimos jefes memorables, desde Arthas hasta Garrosh, pero también existen los jefes de mundo, criaturas muy fuertes que están sueltas por todo Azeroth y requieren de varios jugadores para enfrentarlos. Y que jugadores ingeniosos se los pueden llevar a la ciudad y causar un estropicio también. Sin embargo, existió uno que fue el más poderoso de todos, un jefe que requería de 200 jugadores para matarlo. Seguramente habrás visto alguna vez estas fotos de un enorme dinosaurio rodeado de decenas de cadáveres. Y hoy veremos su historia, curiosidades y sobre todo trataremos de explicar por qué era tan poderoso y por qué no se volvía a crear un jefe de mundo así de brutal. Acompáñeme a ver la historia del día en que Blizzard creó un monstruo que destruía los servidores de WoW. Ah, directamente los servidores. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, subo videos de Warcraft cada semana. También si querés puedes seguirme en mi Twitter y puedes escuchar nuestro podcast de WoW, todos los links en la descripción. Mi vida por Ner'zhul, obedezco con gusto. Antes de hablar de este jefe, es muy importante entender el concepto que Blizzard tenía y para ello debemos remontarnos al WoW clásico de 2004. Para el lanzamiento del juego se colocaron dos jefes de mundo, Azurigos, ubicado en Ashara, y Lord Kazak, apostado en las Tierras Devastadas. Estos dos jefes superaban a todo lo visto en Kalimdor y Reinos del Este, y se requería de al menos 40 jugadores para derrotarlos. Los preparativos para enfrentarte a uno era muy difícil, ya que requería gente capacitada, montar varios grupos, moverte hacia las zonas donde estaban y rogar que otra raid no lo atacara. Ah, también eso. Claro, para que no te lo quiten. Entre comillas, porque si mataba a todo Dios, te daba igual que hubiera una raid al lado. Ya que originalmente solo la primera raid en pulear tenía derecho al botín. Esto... Claro. Es que es eso. Se llevan ellos el botín en vez de ti. Bueno, en vez de tú. Provocaba muchas peleas antes del jefe, y si estabas en un servidor PvP la cosa se desmadraba aún más. Peor. Ya que una facción atacaría a la otra, los harían wipear y le quitarían el jefe. Esto provocaba grandes masacres y sobre todo, muchísimo lag. Lo que convirtió a los jefes de mundo en una tarea muy difícil en el inicio, además que su tiempo de reaparición era bastante largo. No, y encima, en esa época con el internet pocho, tenía que ser horrible. Si bien la experiencia de pelear contra uno de estos era increíble, la organización de la raid no lo era, y Blizzard iba tomando nota. Luego se agregaron los dragones de pesadilla, cuatro jefes de mundo dispersados por el mapa. Y en The Burning Crusade la cosa cambió bastante, solo habían dos jefes de mundo, el Señor Supremo Kazak, ubicado en Península del Fuego Infernal, y el Atracador Vil. Pero un incentivo para matar a los jefes de mundo siempre fue el equipo que podían soltar, pero estos dos jefes quedaron desfasados rápidamente ya que soltaban equipo cercano a Karazhan, y durante toda la expansión no se actualizó el nivel de objeto que tiraban. Así que las raid y hermandades más pro dejaron de matarlos, ya que era una pérdida de tiempo y requería muchísima organización, y para la mitad de expansión ya no valía la pena matarlos. Blizzard entendió la queja de los jugadores, los jefes de mundo eran difíciles, pero lo más difícil era su organización, así que decidieron descartar la idea para la próxima expansión. En Wrath of the Lich King los jefes de mundo brillaron por su ausencia, y en Cataclismo pasó igual, ninguno de las dos expansiones vio este tipo de jefe. Pero claro, todo esto cambiaría en Mists of Pandaria. Blizzard cambió su filosofía y anunció que los jefes de mundo volverían. En el lanzamiento tuvimos dos, Galeón y el Shah de la Ira. Ambos tenían equipo de las primeras raids de la expansión, pero lo más jugoso eran sus monturas. Además, ahora si atacabas a un jefe de mundo te daría botín, estés en un grupo o no. Guay, la gente se volvería loquísima. Que volvió a la organización de las raids en algo más amigable, así nadie se quedaba fuera. Mejor. Hasta ahí todo bien, los jefes... Es que mirar cuántas personas, ¿eh? Para flipar. No eran tan difíciles, pero todo cambió en el parche 5.2, titulado El Rey del Trueno. Este parche añadió dos jefes, Nalak, ubicado en la Isla del Trueno, y Ondasta, ubicado en la Isla de los Gigantes. Esta isla está ubicada cerca de la costa de Pandaria, y ya desde el anuncio de Mists of Pandaria en la BlizzCon, se veía que la zona estaba siendo reservada para contenido élite. Blizzard comentó que querían experimentar algo nuevo, y teniendo en cuenta las experiencias del pasado, crearon algo que se les salió de las manos.
Nalak fue un jefe ubicado a la entrada de la Raíz Solo del Trueno, por lo tanto todo el mundo pasaría por allí, así que habrían más chances que la gente lo enfrentara. Pero Ondasta fue ubicado en una isla lejana llamada la Isla de los Gigantes, donde la gente no pasaría ni de casualidad, ya que... O sea, que era solamente al que se le ocurriera ir para allá para curiosear, ¿no? Que ahí no había nada importante, no había misiones, no había nada, sino que si ibas ahí, ibas porque querías. Y eso es lo que quería Blizzard, que solo fuera la gente capacitada. Por primera vez habían creado un jefe de mundo fácil, entre comillas, que era Nalak, y decidieron crear un jefe de nivel ultra mítico, y este sería Ondasta. El experimento, según Blizzard, fue para que los mejores raiders del servidor tuvieran un desafío a la altura, según sus propias palabras en un artículo sobre el parche 5.2. También está... Es que es eso, están escuchando a los jugadores de ese estilo que dicen, no, no, es que está muy fácil, te lo vamos a poner difícil. Y a veces se les ha ido la mano demasiado. Vamos, que ni siquiera unos jugadores bien preparados con un par de huevos podían ir con ellos. Un desmadre. Pero sí, sí, ha pasado más de una vez. Están los nuevos jefes de mundo, pero ese no es un contenido para el que necesites prepararte como si fuera una raid. Sin embargo, vale la pena señalar que uno de los jefes de mundo, Ondasta, está destinado a ser increíblemente difícil. Si no estás en un grupo de raid con gente equipada, con ítems heroicos, y no estás con otros grupos similares, entonces será mejor que vayas al otro jefe, Nalak, que es más amigable. Por primera vez Blizzard estaba cambiando el concepto de jefe de mundo, dejando un jefe accesible como Nalak y uno de élite como Ondasta. Según sus palabras, se requería equipo heroico de Solo del Trueno. En ese momento no existía el modo mítico, lo máximo era modo heroico. Llevándolo a nuestro tiempo actual, sería como si un jefe de mundo te pidiera equipo de raid mítico para matarlo. Una auténtica barbaridad. Una burrada. Blizzard dejó la advertencia, así la gente podía evitar ir a la isla. Imagino que todo el mundo hizo caso, ¿no? No. Todos a la mierda, automático. Ondasta se cansó de destruir raid entera. Decenas de jugadores eran devorados por la bestia, dejando una pila de cadáveres a su paso. Nadie podía salvarse, ni el tanque, ni el healer, ni los DPS. Nadie podía oponerse a la furia de Ondasta. Pero ¿por qué este jefe era tan brutal? Vamos a repasar varios aspectos de su pelea. Primero, el lugar, como ya dije, era la Isla de los Gigantes, que a nivel historia se supone que es un lugar prohibido e inexplorado, y se formó una expedición llamada Expedición Jurásica para investigar. Los personajes de este grupo son clara referencia a los miembros de Jurassic Park. Más allá de eso, la isla no tiene nada más, no hay historia ni misiones, nada. Solo es llegar y de inmediato toparse con los enormes dinosaurios. Hay tres tipos, los Cuerno Atroz, que serían como los Triceratops, los pterodáctilos y los tiranosaurios. Todos eran nivel élite y... Vamos, que no hay nada, que es para directamente medirse. En el medio del mapa se encuentran varios Sandalaris conteniendo Ondasta, y su descripción del diario de aventuras decía: cuando la guerra contra la ciudadela estalló, hubo exploradores que se dedicaron a interceptar misivas entre los campamentos Sandalari. Una de ellas contenía una palabra Sandalari desconocida y siempre rodeada de términos de conquista y poder: Ondasta. En algún lugar de Pandaria, la guardia de las bestias Sandalari entrena a sus criaturas para convertirla en armas de guerra, y ahora está dando el toque final a este monstruo imbuido de los Loa. Sin embargo, la ubicación exacta sigue siendo un misterio. Esta descripción acompaña lo que dije antes, se supone que a nivel lore este es un mundo perdido, un lugar donde no se debía estar. El centro de la isla servía de pista para la batalla con... Madre de Dios, va a explotar. ...con Ondasta. Ahora repasemos sus habilidades. Macho Alfa, Ondasta solo admite a los desafiantes más decididos. Esto lo vuelve inmune a la provocación, pero también aumenta la amenaza que regeneran los jugadores con especialización de tanque un 100%. Esto nos marca el primer punto a tener en cuenta. Ondasta era inmune a los taunts o provocaciones. Los tanques debían luchar entre sí para hacer más daño y así ganarse la atención del jefe. La segunda habilidad, Machaque. Ondasta machaca su objetivo actual, lo que inflige 364.000 de daño físico y reduce la armadura un 25% durante un minuto. Este efecto se acumula. Básicamente, por cada machaque te hacía daño y te reducía la armadura con varias... Joder, y te reducía la armadura, vamos, que no podías hacer ni mierda. ¡Qué horrible! La carga iba a quedar directamente sin armadura. Explosión de Gola. La armadura de Ondasta no está solo de adorno. Puede cargar una poderosa explosión que inflige 528.000 de daño de fuego a todos los jugadores en un hemisferio de 60 metros frente a Ondasta. ¿Cómo? ¡Qué burrada!
Furia creciente, la ira de Ondasta crece a medida que avanza el encuentro, lo que aumenta todo el daño un 10%. Encima, y el efecto se acumula. O sea que estaquea, no jodas. Buah, demasiado. Este efecto se acumula. Esto quiere decir que mientras más larga sea la pelea, más daño hará Ondasta, volviéndolo insoportable tras varios minutos, pudiendo llegar hasta el 100% o 200% de daño aumentado. Vamos, que te tienes que dar prisa en cargártelo y aún así te va a pegar como padre borracho. Prácticamente sería un enrage de un jefe normal. Rugido penetrante. Ondasta emite un rugido que inflige 145.000 de daño físico a todos los jugadores e interrumpe cualquier lanzamiento de hechizos durante 10 segundos. ¿Durante 10 segundos? O sea que si hay alguno que ya esté jodido, se va a la mesa. Cierto tiempo rugía y cortaba todos los hechizos. Si estabas casteando y te afectaba el rugido, no podrías castear hechizos parecidos por 10 segundos, lo que volvía insano el trabajo de los healers. Haz de espíritu de fuego. Ondasta dispara un haz de energía a un jugador e inflige 145.000 de daño y salta a un aliado cercano. Puede afectar. Y va saltando y puede afectar. Hasta 991 jugadores. ¿991 jugadores? ¡Pero qué burrada! Esto fue por culpa seguro de los que decían muy fácil, muy fácil, toma fácil. Un jugador aleatorio recibía daño de fuego que saltaba a otro jugador. Y vemos que Blizzard tenía en mente que podían participar hasta casi 1000 jugadores en la pelea. Una locura. Ondasta estaba ubicado en el medio de la isla, pero la gente se dio cuenta que era imposible de matar. Así que la estrategia cambió. La gente llevaba a Ondasta a la costa porque ahí estaba el cementerio y era más fácil de revivir. Acá una demostración de lo que se vivía. El town no funcionaba, sino que el que hacía más daño se quedaba con Ondasta. Después te reducía la armadura con machaque, hacía el rugido penetrante cortando los casteos, la explosión de Gola, que es un frontal morado, y cada vez va aumentando más su daño. Ahora llevemos esto a los tiempos de Misos Pandaria. La misma desesperación y whippers llevaron a la gente a crear medidas extremas. Para enfrentarlo se armaron varias raids de 40 jugadores. Tú imagínate a los administradores ahí mirándolo todo y diciendo, joder, mira cómo se busca las mañas y aún así sigue muriendo. En algunos casos llegando a ser 200 jugadores para matarlo. Madre mía. Pero aún así era imposible. Los rugidos que cortaban los casteos y el ataque frontal destruían a cualquier cosa que se le cruzara. No había táctica que valiera, así que se recurrió a una táctica sencilla pero efectiva. El modo Zerg. Todos los jugadores lo atacarían. Decenas de jugadores se abalanzarían contra el dinosaurio y tratarían de hacerle daño, muriendo y reviviendo ahí mismo, dejando la playa llena de cadáveres. Madre mía, qué horrible. Aún así, Ondasta era implacable, no había chance de bajarlo. Aquí una anécdota de un jugador de ese momento. Ondasta era nuestro, era un ajuste de cuentas, éramos alrededor de 200 jugadores, no hay palabras, simplemente nos dominó, derritió nuestros tanques, rompió nuestros DPS y dejó a nuestros healers en rehabilitación. Es invencible. Como era de esperar, la gente empezó a quejarse en los foros y los debates sobre este jefe se volvieron candentes. Muchos estaban contentos con un desafío así, pero otros estaban frustrados por no poder matarlo. Ondasta era imparable, incluso debido a la cantidad de personas, los servidores se terminaban cayendo. Pero a pesar... Bueno, también eso, había que contar que directamente explotaban. ...de su resistencia, finalmente pudo ser dominado, llegando el Warfierce en el reino de Sylvanas, y así con el tiempo más raids podrían derribarlo. Blizzard vio que se le pasó la mano y más tarde nerfearon su salud, reduciéndola un 50%, disminuyendo su daño y cambiando la ubicación del cementerio que originalmente estaba en la... Un 50% es una burrada, ¿eh? ...la costa, lo llevaron hasta la pista principal para que la gente reviviera ahí mismo. Igual seguía siendo un desafío, pero lejos de los primeros días. Sí, a ver, los primeros días era un desafío y se ve que nadie podía correr, qué horrible. Los días en que Ondasta se convirtió en el jefe de mundo más fuerte de WoW. Tras este experimento, nunca más se volvería a ver un jefe difícil. Todos los agregados en expansiones posteriores eran bastante fáciles. Blizzard tenía miedo de crear otra monstruosidad que se le escapara de las manos. O quién sabe, quizás en alguna isla inexplorada todavía se encuentre una criatura igual de brutal esperando a los jugadores. O en esta expansión, la nueva que vayan a sacar. Es que hay mucha gente que siempre quiere medirse en el WoW. Esto es muy fácil, yo puedo, yo tal. Entonces, a saber si lo vuelven a meter. Pero eso sí, haberle bajado un 50%, haberlo puesto lo del cementerio y todo, es mucho.
Ahí os lo dejo por si queréis dar me gusta, comentar, botillar. Y gracias, Arisus, por haberme acompañado. Ya veremos lo que ocurrirá. A ver qué tal.